¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy cualquiera! ¡Soy en que nadie se fija! ¡No te va a servir de nada! Y nada te va a separar de mí. Nos informan de que otro lote de pescado ha sido retirado del mercado por exceso de flúor. Con este ya son un total de 2. En la desesperada búsqueda. Con este ya son 11 los asesinados en el último trimestre. Una cifra alarmante, cuanto menos, para este país tan poco acostumbrado a estas oleadas de psicópatas. La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen con la búsqueda sin resultados concluyentes por el momento. Ten cuidado, hija, que el mundo está muy peligroso últimamente. No hay salvación para gente como tú. ¿Qué coño sabrás tú de mi desperdicio? Sé que hay que estar muy vacío para que te tiente buscar ayuda en Dios. Bueno, es fácil leer a la gente cerca de las iglesias. Se llenan de personas andando en círculos, siempre en la misma dirección. ¿Círculo? Como los condenados, como las almas en el infierno, buscando que las atrapen. No puede ser tan fácil. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño eres tú? Una condenada más. Igual que yo. Ve con Dios. A ver si tú la encuentras. Te tengo, hijo de puta. En la desesperada búsqueda. Con este ya son 11 los asesinados en el último trimestre. Una cifra alarmante, cuanto menos, para este país tan poco acostumbrado a estas oleadas de psicópatas. La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen con la búsqueda sin resultados concluyentes por el momento. El mundo está lleno de locos. ¿Hola? Adelante. Una prostituta de nombre Susana Olivares ha sido hallada muerta en la habitación de un motel de Sevilla, en un pueblo a pocos kilómetros de la capital. Mostraba signos claros de violación. El asesino le partió el cuello después de ello, según revela la autopsia. La policía no ve por ahora relación con los recientes casos sin resolver de similar índole, aunque dicen que seguirán investigando.
¡Mírame! ¡Porque me dejaste vivir a mí, cabronazo! ¡Mírame, hijo de puta! ¡Mírame! ¡Soy una cualquiera! ¡Mírame! ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Que por qué te dejé vivir? Porque puedo permitírmelo. Ya era hora de que cambien las tornas.